niegan amparo al Z-40 contra pruebas que lo incriminan como líder de los Zetas. Un tribunal federal rechazó amparar a Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40, quien buscaba que, en uno de los juicios que se le siguen por delincuencia organizada, no se tomarán en cuenta pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República que lo incriminan directamente como líder de los Zetas. Los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del Estado de México concluyeron que los informes presentados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, que lo involucran en actividades criminales, no violan la presunción de inocencia de Treviño Morales. No se advierte violación a los derechos sustantivos del justiciable de manera directa e inmediata, pues como se explicó, el análisis sobre la licitud de esas pruebas corresponde al juez de la causa al momento de emitir sentencia, y será hasta ese momento en el que la violación a los derechos puede trascender, señala la sentencia. El Z-40, quien también enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, alegó ante el Poder Judicial de la Federación que el CENAPI pertenece a la autoridad que lo acusó, por lo que existe inducción, además de que se prejuzga sobre su culpabilidad al señalarlo como líder de los Zetas. Continúa proceso de extradición. El año pasado, un juez federal destrabó el proceso de extradición a los Estados Unidos, iniciado contra Miguel Ángel Treviño Morales, por lo cual el procedimiento continúa. Tras varios años de litigio, un juzgador rechazó amparar a Treviño Morales, quien buscaba congelar su extradición, incluso llevar su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su demanda de amparo alegó que aún tiene pendientes diversos procesos penales en su contra en México, todos en etapa de análisis, por lo cual, si es llevado a otro país, se estarían vulnerando sus derechos humanos. En 2009, el gobierno de Estados Unidos abrió un proceso contra Treviño Morales por los delitos de tráfico de drogas y su probable responsabilidad en el asesinato de civiles en la frontera entre México y la Unión Americana, por lo que es requerido por una corte de esa nación. Informa el blog del narco. Déjanos tu comentario y dinos de dónde nos sigues.